Gracias, José. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Lo voy a repetir. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Saluda que está a tu lado y dile: verás la gloria de Dios. José, verás la gloria de Dios. Aleluya. Poderoso el nombre de Jesús. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Predicamos bajo el tema: en soledad y en el silencio de Dios. En soledad y en el silencio de Dios. Amantísimo Dios, el Padre Celestial, te damos gracias. Te doy la gloria y la honra por los siglos, Dios mío. Padre, te doy gracias porque en esta tarde me he escogido para ser el mensajero de tu palabra. Dios mío, este pueblo está sediento de ti. Gracias porque hablaste a mi vida y sé que hablarás a tu pueblo en esta tarde, Dios mío. Que sacamos renovado, que sacamos edificado, Dios mío. Liberta, bautiza, levanta, Dios mío, como solo tú sabes hacerlo, Señor. En el dulce y poderoso nombre de Jesús, a quien damos toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse. Mi alma te alaba y te bendice, Jesús. En soledad y en el silencio de Dios. Gloria a Jesús. Cuando hablamos de soledad, hablamos de falta, gloria al Señor, de compañía. Poderoso el nombre de Jesús. De aislamiento, del retiro, de separación, gloria al nombre del Señor. Cuando estamos en soledad, estamos incomunicados con alguien, gloria al nombre de Jesús. Cuando hablamos de silencio, hablamos de que hace falta de ruido. Mi alma adora a Dios. Y cuando yo leía la palabra y leía esta porción bíblica, me acuerdo que yo un día pasé por un silencio. Me acuerdo también que un día pasé también por la soledad. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando Jesús dijo estas palabras: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En aquel momento, gloria a Dios, estaba pasando María y Marta una situación bien difícil. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Poderoso el nombre del Señor. Y lo llevó a la muerte. Dice la Biblia que María y Marta, llorando desconsoladas, un día, ese día, gloria a Jesús, venía Jesús. Y Marta, al escuchar que Jesús venía, fue rápido al encuentro con Jesús. Se presenta delante de él y le dice: Jesús, si hubieses estado aquí con nosotras, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Marta le dijo a Jesús estas palabras. Poderoso el nombre de Jesús. Me imagino que estas mujeres desconsoladas empezaron a sentir la soledad. Empezaron a sentir el silencio. Gloria al nombre de Jesús. Porque conocían a Jesús. Eran bien amigos. Jesús era bien amigo de Lázaro. Y en aquel momento, en el momento cuando más necesitaban a Jesús, Jesús no estaba. Pero cuando más necesitaban a Jesús, una palabra de él, estaban en silencio. Estaban solas y en silencio. En soledad y en el silencio de Dios. Yo no sé si usted vino aquí en esta tarde, gloria al nombre del Señor, buscando una buena palabra, gloria al nombre del Señor. A lo mejor usted luchando con el Espíritu. Dice: Dios mío, yo necesito una palabra. Dios mío, yo necesito sentirte, Señor. Porque me he sentido en silencio y me he sentido en soledad. Esto nos llega, hermano. Nos llega. Pastor, aleluya, usted que está rodeado de tanta gente, con tantos hijos, una buena familia. Y cuando no se ha sentido solo, o cuando no se ha sentido en ese silencio, dice la Biblia que Marta le avisa a María: el maestro viene, procura por ti. María se levanta rápido, gloria al nombre del Señor, y deja a todos los que estaban allí con ella, todos los judíos que estaban consolando a María.
Poderoso el nombre de Jesús. Y cuando encuentra a Jesús, le dice las mismas palabras que le dijo Marta. Jesús, si hubieses estado con nosotras, esto no hubiese ocurrido. Si hubieses estado con nosotras, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. María llorando amargamente, gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que cuando Jesús veía a María llorando así, y a todos los judíos también que estaban con él, que la acompañaban, que estaban llorando, Jesús se estremeció en su espíritu y dice que lloró. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero María y Marta estaban pasando por una situación súper difícil, porque la pérdida de un ser humano es lo más difícil que un ser humano puede tener. Si perdiste a un hermano, perdiste a tu papá, a tu mamá, esto que sintió María y Marta, yo sé que usted y yo lo hemos sentido. Pero en esta ocasión, María y Marta, gloria al nombre del Señor, que habían visto los milagros, que Marta y María, gloria al nombre del Señor, que estaban con Jesús, amén, y eran partícipes de todas las palabras, gloria al Señor, aleluya, que el maestro hablaba, veía cómo la gente, gloria al Señor, se sanaba, veía, gloria al nombre del Señor, cómo los milagros ocurrían, gloria al nombre de Jesús. Ellos vieron cuando, aleluya, la hija de Jairo resucitó, gloria al nombre de Jesús. Vieron cuando el ciego recobró la vista, cuando los paralíticos se levantaron, gloria a Dios, y en esta vez su hermano había muerto. Gloria al Señor. En esta ocasión su hermano había muerto. Necesitaban a Jesús. Necesitaban a Jesús en aquel silencio y aquella soledad. Mi alma te alaba. Jesús le dice: ¿dónde lo han puesto? Lléveme al sepulcro. Gloria al nombre de Jesús. Cuando María y Marta lo llevan a donde estaba Lázaro enterrado, dice la palabra que llevaba 4 días de muerto. Según para María, para Marta y para cualquiera de nosotros, yo no había solución. ¿Para qué Jesús quiere ir a la tumba? Ir a llorar allí también, decían todos los que acompañaban a María y a Marta. Gloria a tu nombre, Señor. Cuando Jesús llega a aquel lugar, le dice a Marta: Marta, quita la piedra. Me imagino que Marta, mirando la piedra y mirando a Jesús: Jesús, ¿tú quieres que yo quite la piedra? Sí, quita la piedra, Marta. ¿Para qué, Señor? Pero si ya está muerto. Marta, quita la piedra. Iglesia, quita la piedra. Quita la piedra. Marta, quita la piedra. Dios mío, mi Señor, pero si lleva 4 días muerto, quita la piedra. Pero Señor, que quite la piedra. Está bien. Marta retiró la piedra. Wow. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dijo Jesús. No te he dicho que si crees, que si crees, que si crees. No tengo que estar literalmente a tu lado. No tengo que estar físicamente para que creas la gloria. No tengo que estar en tu lado para ver mi gloria. Pero estoy aquí. Gloria al nombre de Jesús. Marta y María se habían olvidado, gloria al Señor, de que Jesús había hecho milagros ayer, gloria al nombre del Señor, y hoy les tocaba creer, gloria al nombre de Jesús. Se les olvidó cuando Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dijo él a Marta: ¿crees esto? Momento.
ir a la tumba. Le dijo: ¿tú crees esto, Marta? Y Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria a Dios, aleluya. Y en esta situación se le había olvidado que él era el Cristo, el Hijo de Dios, que había venido a Dios, que había venido al mundo. Gloria al Señor, que él era el hombre, gloria al Señor, en cual las cosas pedimos y todas las cosas son hechas. Jesús, nombre que es sobre todo nombre, gloria al nombre de Jesús. Jesús, nombre el cual predicamos nosotros, gloria a él, aleluya. Predicamos para salvación para las almas, predicamos para sanidad, aleluya. Predicamos para el milagro. Ese es el Cristo que yo recibo. Aunque me encuentre en silencio, gloria a Dios. Hace casi 7 años, o un poquito más, porque el transcurso fue largo. Yo tengo 3 hermanas mayores por parte de mi papá y por mi mamá 2 menores. Pero siempre uno se cría con la mamá, ¿verdad? Cuando el papá no está en la casa. Nunca me crié con mi papá, nunca. Y cada vez que lo veía una vez al mes. Vivíamos en Añasco y él vivía en Mayagüez. Lo veía una sola vez, 30 minutos, porque teníamos que buscar lo del mes, la pensión, gloria a Jesús. Y yo era niño, no entendía muchas cosas, de 6, 7 años. Y a veces no entendía el por qué yo tenía 2 papás. Porque mi mamá se casó cuando yo tenía 1 año con el papá de mis hermanas, el cual respeto y amo y quiero mucho. Y a veces iba a la escuela. ¿Y cómo se llama tu papá? ¿Cuál de los dos? ¿Entienden? Nunca me dijeron, nunca me explicaron. Bueno, pues, o Pedro o Rafael, ¿cuál de los dos? Gloria al nombre de Jesús. Y como a la edad de 8 o 9 años estoy jugando con mis amiguitos, me acuerdo de eso siempre. Y está una de las mamás de ellos y me dice: ¿pero tú fuiste a ver a tu papá? Y yo: bueno, ¿a cuál? ¿El que está en casa o el que vive en Mayagüez? No, a tu papá, a tu papá. Yo: bueno, ¿cuál es el doctor? No, y ella, esa señora, me explicó a mí: tu papá verdadero es el que vive en Mayagüez. Y tu papá que te crió es tu padrastro. Entonces, a veces nos explicamos por qué en nuestra casa no nos explican. Gloria al Señor, a veces los niños crecen confundidos. Gloria al nombre de Jesús. Pues a lo que quiero llevarlo es que me crié sin mi verdadero papá. A la edad de 19 años, cuando ya estaba haciendo mi vida, yo lo buscaba más. Y a mis hermanas por parte de él, mis 3 hermanas mayores. Y ahí empezamos a relacionarnos más. Y cuánta cosa yo necesitaba en ese tiempo, mi papá: Pedrito, ven para acá que yo lo tengo. Bueno, una relación terrible, terrible, hermano. Mis hermanas, siempre todos los domingos íbamos a casa de mi papá a verlo, él vivía solo. Y hacíamos compartir familiar y todas estas cosas. Al transcurrir los años, a todas estas ninguno me visitaba, ninguno. Y un día en la noche, estoy en donde yo vivía, y llegan mis hermanas, las 3 hermanas mías mayores. Yo: las 3, estas 3 aquí. Algo que nunca había pasado. Pedrito, necesitamos hablar contigo. Yo: pues entren. Me acuerdo cuando estábamos así en la sala de la casa. Perdón. Ellas me dijeron: bueno, que papi se ha sentido un poco mal. Y lo hemos llevado al médico. Le hicieron unos exámenes y le salió un tumor en el estómago. Y yo de ciencia, hermano, yo no sé nada de médico. Mira, a mí no me diga, dame Panadol para dolor de cabeza. Y ya. Entonces, y yo: ajá, ¿y qué pasó?
le van a hacer una operación, le van a sacar el tumor, y el proceso hace que todo el mundo sabe que no es Jesús. Salió con cáncer en el estómago. Le tuvieron que sacar un 60% de su estómago y dos órganos más, que ahora no me acuerdo cuáles fueron. Mi papá, cuando lo operan, estuvo como 4 o 5 días que no podía moverse, no podía hablar bien. Teníamos que ayudarlo todo el tiempo porque no podía. Al transcurrir el tiempo, fue dándole quimioterapia. Y hermano, se puso flaquitito. Pero flaco. Se le cayó todo el pelo. Y aún a todas estas seguíamos nuestra comunicación, nuestra relación bastante bien. Pasó como un año y medio o 2 años. Me acuerdo un día que iba a predicar en una iglesia que yo pertenecía. Por la mañana me llama una de mis hermanas, mi hermana mayor. Pedrito, ¿y qué pasó? Mira, otra vez papi. ¿Yo qué pasó con papi? Tiene que volver a operarlo porque parece que le salió otra masa. Y volvimos al mismo proceso. Me acuerdo que ese día yo no fui a trabajar, me quedé con él en el hospital. Lo operan y ese día la operación salió excelente, todo salió excelente. La primera vez tuvo como 6 días que no se podía mover. Ese día se levantó, iba al baño, todo nítido. Era algo pequeñito lo que tenía. Pero pasaron como 2 días y estoy en mi casa. En la noche, eran como las 10 de la noche, y mi hermana mayor vuelve a casa. Y yo dije, aquí pasó algo. Me dice, Pedrito, a papi se le vino un buche y se le fue por el esófago y se le llenó un pulmón. Está entubado. Hermano, se me fue el mundo. Se me fue el mundo. De ahí en adelante mis días no fueron los mismos. Y yo, pero ¿cómo va a ser si también que yo lo dejé esta mañana? Sí, pero eso pasó casi 2 horas. Está entubado. Yo me vestí, arranqué para el hospital. Estaba entubado. Ella me dice, pero háblale porque él te escucha. Y yo me ponía a hablarle, gloria al nombre del Señor. Mi papá nunca le sirvió al Señor. Mi familia nunca le sirvió al Señor, más que mi mamá. Y yo le hablaba, papi, me escucha, Dios te va a levantar. Le daba palabras de fortaleza, pero yo no veía ninguna respuesta. Solamente puse mi mano sobre su frente y declaré sanidad, gloria al nombre del Señor. Con mis ojos llenos de lágrimas, mi corazón destrozado. Y yo decía, tú te vas a levantar de ahí. Y siguieron pasando los días, hermano, y todas las noticias eran negativas. Cada vez que queremos algo, gloria al nombre de Jesús, estamos pidiéndole a Dios constante, gloria al Señor, y no vemos esa respuesta. Queremos, gloria al nombre del Señor, sentir sus caricias, y es cuando no las sentimos. Queremos una palabra y no la escuchamos, gloria a Jesús. Hermano, me encontraba tan afligido que yo abría en esos días la Biblia buscando que Dios me hablara y no encontraba una palabra. Un proceso súper difícil. Yo, Dios mío, yo necesito que tú me hables. Yo necesito escuchar tu voz. Yo necesito sentir tu caricia. Gloria al nombre de Jesús. Pasó como una semana y mi papá en las mismas. Me acuerdo que lo pusieron en intensivo. Y allí teníamos que entrar de 7 a 8 de la noche, uno a uno. Y el doctor nos reúne y nos dice, ya no hay remedio para Pedro. Ya no podemos hacer nada más. Solamente la mano de Dios puede levantarlo. Y yo le dije, lo has dicho, usted mismo lo ha dicho. Solo la mano de Dios puede levantarlo. Y los dejé hablando solos ahí. Y yo me fui para donde mi papá. Y empecé a sobarle la cabeza. Y yo le dije, Dios mío, destapa sus oídos. Y yo, papi, si me estás escuchando, si estos son los últimos momentos de tu vida, como único puedes ver a Dios es a través de Jesucristo.
como único puede subir al reino de los cielos a ver a Dios es a través de Jesucristo, no hay nadie más, Padre. Y empecé a llorar y a llorar, hermano, y solamente veía su cuerpo, gloria al nombre del Señor, cómo se movía, se inflaba y se desinflaba por cuenta de la máquina que tenía, que lo sostenía, gloria a Jesús. Entré mal y salí peor. Y cuando ese tiempo yo trabajaba de guardia de seguridad en Puerto Rico, y trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, y me acuerdo que un día ya yo estaba, me di por vencido, y los guardias casi siempre trabajan solo, no hay nadie en el lugar donde le ponen, y yo estaba solo ese día. Me acuerdo que miré como a las 3 de la mañana el cielo y veía la luna bien grande, y yo decía, Dios mío, esa luna que está ahí la pusiste tú con tus manos. Dios mío, necesito sentir tu presencia. Necesito una palabra tuya porque no puedo más. Toda mi familia estuvo conmigo, los hermanos de la iglesia mano a mano, pero me sentía solo. Porque lo esencial que yo quería, no lo podía sentir. Porque yo dependía del reino de los cielos. Pero Dios mío, la mano que quiero ver es la tuya. Dios mío, ya no puedo más. Y gritaba, hermano, yo gritaba esa noche y lloraba. Y sentí aquella palabra que me dijo, no te he dicho que si crees. Ay, ay, ay. Yo creo ver su gloria, yo lo voy a ver hoy. Cuando llego al hospital, que abro la puerta de intensivo, mi papá estaba allí todavía. Dijo, Dios mío, está bien, ya tú lo dijiste. Y todavía me sentía en esa soledad, en ese silencio. Cuando llego a la camilla donde está mi papá, estaba su esposa, mi madrastra, y una de mis hermanas a este lado, y yo ahí meditando en el Señor y llorando. Hermano, mi hermana me dice, Pedrito, por favor, haz una oración. Nosotros cuando necesitamos oración nos piden orar. Yo dije, Dios mío, yo que necesito de ti. Ahora me dice que ore. Hermano, me acuerdo, gloria al nombre de Jesús, que cuando yo le puse mis dos manos en sus pies, dije, Señor, en el nombre de Jesús, y lo que tanto yo anhelaba sentir su presencia, algo empezó a correr en mi vida, gloria al nombre de Jesús, porque el que Dios os libertare será. Yeah.
abrí mis ojos y todo seguía igual. Me quedé tranquilo. Ya Dios me dijo que veré su gloria. Sentí los ríos de agua viva. Estuve en silencio, estuve solo. Pero no estoy en silencio ni en soledad. Alaba. Me voy para mi casa. Y dos días después voy al hospital nuevamente. Y estaban mis hermanas reunidas afuera del cuarto. Y yo me sobo la cabeza. No puede ser, Señor. Mi hermana mayor, ¿a dónde vi, Pedrito? Ven, corre. Y peor me puso. Ven, corre. Entra. Entra al cuarto, avanza. Yo, pero ¿qué pasa? Cuando abro la puerta, había un hombre sentado en la cama diciendo, Pedrito, hijo mío, ven que quiero abrazarte. Pedrito, ¿cómo estás? Pedrito, poderoso es el Señor. Mi papá había despertado después de 16 días, 17 días había despertado. Yo fui donde él, lo abracé, gloria a Jesús. Y papi, ¿cómo está? Y el medicamento que tenía cuando están sedados, eso lo pone un poco medio fuera de sí. Me decía, Pedrito, que si el gato, que si veía cosas. Yo, no importa, olvídate de eso, que ya mismo vas a ver gloria también. Gloria al nombre de Jesús. Y le dije, papi, está hoy de pie porque Dios te levantó. Necesitas aceptar a Jesús. Y me hablaba como incoherencia, como que no me escuchaba, me hablaba otras cosas. Entonces yo me desesperé. Le dije, papi, Dios fue quien te levantó. Necesita reconocer a Jesús. Y me cambiaba el tema. Y yo, esto es el mismo diablo, decía yo, ¿verdad? La cosa es que estuvo como 4 días así. Y el domingo próximo, en la iglesia donde yo estaba, un hermano, Johnny, me acuerdo, me dice, Pedro, ¿cómo se encuentra tu papá? Yo, mira, ya despertó, está lo más bien, pero le estoy ofreciendo el plan de salvación y me invade. Y me dice, vamos mañana, yo quiero ir a verlo. Yo, claro, vamos a cualquier hora. Hermano, yo estuve esa semana peleando con mi papá para tratar de predicarle. Y era cuesta arriba. Me acuerdo cuando llegué con este hermano, llegué donde mi papá. Le digo, papi, bendición. Mira, él es mi hermano de en Cristo, Johnny. Ah, ¿cómo estás? Sí. ¿Y todo bien? Él le dice, sí, todo bien. Bueno, yo vengo a ofrecerte al Señor. Claro que sí. Con tanto pereño, 4 días, y él viene, ¿tú vengo a ofrecer al Señor? Sí, claro que sí. En aquel momento, mi papá aceptó al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dios obra por caminos misteriosos, hermano. Lo que no vemos ahora, lo veremos hoy. Al tiempo de Dios. Ese día yo dije, gracias Dios mío, porque ya lo sellaste. Gloria al nombre del Señor. Los sacan de intensivo y lo ponen en cuarto. Y iba todo lo más bien, mi papá contento, comiendo, pero todavía estaba como que ido, hablaba muchas cosas fuera de sí. Y un día llego y lo veo como dormido. Y ya, papi, está durmiendo. Me dice, hermana, no, se le perforó el intestino y le tuvieron que hacer un boquetito para entonces drenarlo por ahí. Y yo, pero ¿y por qué? No, pero a lo mejor el medicamento, me explicaron unas cosas. Pero está bien, sí, él está bien, ok. Estaba todo bien y al otro día me llama mi hermana, ven, corre para el hospital.
Yo, pero ¿qué pasó ahora? En nuestro curso fueron como 20 y algo de días. Cuando yo llegué allí, mi papá otra vez estaba como pálido. No podía moverse bien. ¿Y por qué pasó? Pues tú sabes que él le está entrenando la excreta por ahí. Y le vino un buche y la vomitó. Y yo, ¿y? Me dice que cuando una persona devuelve la excreta, se le envenena la sangre y no hay remedio. Y yo, ¿cómo? Y volví a orar. Yo, Dios mío, me acuerdo cuando Jesús estaba en Getsemaní y dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Gloria al nombre del Señor. Y seguí orando, gloria al nombre del Señor. Y mi papá seguía en la misma, tiraron los labios bien blancos, resecos. Y me acuerdo un lunes, empecé a las 6 de la mañana a trabajar y salí a las 2. Y a las 2 y 20 por ahí, mi mamá con mis hermanas menores fue a buscarme el trabajo. Y yo, pues mami, llévame al hospital. Y dijo, sí. Y a esa hora, mi hermana mayor, por parte de mi papá, me llama. Pedrito, yo, sí. ¿Qué haces? Yo, bueno, salí a trabajar ahora, voy para el hospital. ¿Tú estás allá? Me dijo, no vayas para el hospital. Ven para casa de mi mamá, porque papi murió esta mañana a las 10 de la mañana. Hermano, se me vino el mundo encima. Y yo decía, bendito. Tantos días que este hombre estuvo sufriendo en el hospital allí para venir a morir. Pero como Dios lo sabe todo, hermano, Dios se glorificó la primera para que él pudiera subir al cielo. Y por eso se lo llevó. Y créame, hermano, cuando más fuerte fue mi relación con mi papá, cuando más unido a él estaba, fue cuando ocurrió esto. Le encantaban los deportes como a mí, hablábamos más que de los Yankees y de baloncesto en la NBA. Bueno, salía él en eso. Pero hace 6 años y medio que él murió, gloria al nombre de Jesús, pero le di gloria al Señor. Me acuerdo que ese día quien me consolaba y me hablaba mucho era el hijo de nuestra hermana Virginia, el tío de José, Leonardo. Y todos los días me llamaba, me decía, Pica, ¿cómo tú estás? Yo, estoy bastante bien. Si no hubiese tenido al Señor, ¿qué hubiese sido de mí en este instante? ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido al Señor? Porque dice su palabra, sin mí nada pueden hacer. Mi hermano, me acuerdo que esa noche que yo levanté mis manos al cielo, Dios mío, te doy gloria como quiera. Te doy gloria como quiera, Dios mío, porque el tuyo es el querer como el hacer. Por lo menos se fue para el cielo, gloria al nombre de Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Gracias, Señor. En tu silencio y en tu soledad vas a ver la gloria de Dios. Yo no sé, como decía el pastor y como decía nuestro hermano Melvin, ¿cómo la vas a ver? ¿Cuál va a ser el proceso? No sabemos, pero de algo estamos seguros. Vamos a ver su gloria. Gloria al Señor. Jesús, cuando fue a cumplirse, gloria al Señor, cuando fue a cumplir con su propósito en la tierra, él oraba en Getsemaní. El Getsemaní significa lagar de aceite. Mi alma adora a Dios. Lagar de aceite. ¿Y qué es un lagar de aceite? Es un lugar donde recogen las aceitunas y las machacan y las muelen para sacar aceite. Y el aceite que nosotros usamos para ungir es aceite de olivo. El Getsemaní significa lagar de aceite. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, dejó a 8 de sus discípulos y se llevó a 3 con él: a Pedro, a Juan y a Jacobo. Son 12, pero ya Judas estaba con los soldados.
Y les dijo a ustedes, ustedes quédense aquí, que yo me tengo que ir un poco más allá. Se fue a Getsemaní Jesús, aleluya, solo. Se fue solo en aquel momento. Y de ciertas palabras que les acabé de decir, gloria al Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, le decía Dios. Gloria al nombre del Señor. Jesús en aquel momento iba a ser arrestado. Poderoso el nombre de Jesús. Jesús en aquel momento iba a ser entregado, gloria al Señor, golpeado, gloria al Señor, en Getsemaní, aleluya, golpeado, gloria al nombre del Señor, como machacaban la aceituna en esos lugares. Getsemaní, la carne aceite, gloria al nombre del Señor, las aceitunas, gloria al nombre de Jesús, se machacaban para sacar aceite. Jesús estaba siendo machacado en esa noche para sacar aceite, no para él, sino para el mundo. Gloria al nombre. En su último momento, Marcos 15:34, y a la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo, mientras tenía sus brazos abiertos, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios le llegó la soledad a su vida. Al Hijo de Dios le llegó la soledad y el silencio a su vida. Pero sabes una cosa, que en ese momento se cumplía, gloria al nombre del Señor, lo que estaba estipulado para el Hijo del Hombre en la vida.